¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bueno, ya me vale, chicos, me vale porque yo ya intenté muchísimo tiempo por las buenas. Por las buenas. Y no me hicieron caso, no me hicieron caso. Por ahí he visto una cuenta que les voy a ser sincero porque ustedes creen que yo no me fijo en eso, pero yo me fijo en todo. Hay una cuenta que se llama Andrés Felipe, él es bogotano. Y él me ha refutado muchas cosas cuando hablo de Bogotá, pero últimamente he visto que respira y bueno, al menos me deja de lado. Y sigue normal, sigue comentando, no se iguala realmente con la información. Porque es que cuando una persona es inteligente, reconoce lo más mínimo, reconoce lo más mínimo. Con este video, porque este video va a ir dirigido a colombianos y luego va a hacer otro que va a ir dirigido a los latinoamericanos. Amigos, ya estoy harto realmente de tanta cosa que hay en YouTube en cuanto a los usuarios que comentan pestes. YouTube normalmente se crea como una plataforma para que usted opine lo que quiera, incluso yo puedo opinar lo que yo quiera. Pero si ustedes se han fijado bien desde el primer video, devuélvanse, devuélvanse, chicos. Este canal tiene 800 y algo de clips, videos y de información. Vaya, vaya. Mírenlos todos de allá hacia aquí y díganme desde cuándo he tenido yo incoherencia. He tenido algunos cambios en información porque, por ejemplo, me dicen, ve, mira, esto sí va a ser, ya no se va a hacer. Esto sí, eso son cosas normales porque la información cambia. Pero que yo cambie, mi percepción del país, mi percepción de Latinoamérica cambie. No ha sido así. Y chicos, llegó la hora de poner los puntos sobre las íes. Aquí va a resultar mucho hater. Muchísimo. Este video se me va a llenar hasta de dislikes. No me importa, sinceramente. O sea, ya no me importa. Porque es que muchas veces lo dije por las buenas. No respondía a muchos comentarios. Y desde que me di cuenta de que desde las mismas cúpulas politiqueras, toman las cosas como con tanto regionalismo. Yo realmente he visto este país cada vez como más embrollado, ¿cierto? Más enrollado, más susceptible a lo que haga una persona, no sé, una empresa, un político. En fin, yo ya les dije muchas veces que yo sinceramente no me siento colombiano. ¿Por qué? Porque chicos, este país a mí no me ha dado sino una cédula para votar por ellos. A mí realmente nadie me ha llamado a decirme tenga. Por ahí un dicho muy bonito y yo lo comparto y se lo voy a hacer aquí. La idea no es preguntarnos qué ha hecho el país por nosotros, sino nosotros qué hacemos por el país. Pero escuchen esto, eso no se cumple siempre. Porque las personas que han aportado mucho a este país ni siquiera han recibido un reconocimiento. Las personas que incluso han dado mucho de sí han sido hasta ultrajadas por contraticos chimbos por ahí. La persona que trabaja honestamente con el mínimo en Colombia casi no logra nada. Y eso es una realidad. Eso ha forjado a que muchas personas hagan chanchullitos y cosas así. Porque el país realmente no ha hecho las gestiones que tiene que hacer. Ah, es que eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de todos los gobiernos. Ah, que es que Antioquia también ha sido parte del gobierno. Sí, señor, por gracias a las mismas redes que ahogó el mismo gobierno centralista de la época. Porque Antioquia no quería ser centralista. Y como el paisa sabe que nos toca, porque a nosotros nos gusta avanzar, tocó someternos, y esto se va a escuchar feo, tocó someternos a unas leyes centralistas. O sea, nos tocó hacer parte de este juego. Pero realmente hay antioqueños que sabemos que el centralismo no es la salida. Ah, yo, si es que tú no representas a los paisas, es que yo no soy alcalde ni nada, yo no estoy representando nada. Yo soy de aquí, me gusta muchísimo la ciudad y la voy a defender. Ah, yo, si es que nosotros no necesitamos defensores. ¿Cómo que no? Yo la voy a seguir defendiendo. Porque los que se quedan callados son los que más le dan en la nuca. Y eso es lo que yo he visto durante toda la historia. Es más, el marketing que supuestamente tiene Medellín no le ha servido ya mucho. Lo que le ha servido son los hechos. Y eso lo han visto entidades que no tienen que ver nada con el marketing, sino con los hechos. Entonces, Medellín no es marketing, Medellín es puros hechos. Y mientras a mí me los nieguen en mi canal y en la cara mía cuando me los han negado en otras regiones, que ya les expliqué en el video pasado que era del Valle, yo la voy a defender, porque tenemos que haber paisas que defendamos la tierrita, ¿cierto?
No se confíen porque no tengo barba o porque me dejó crecer un poquito el pelo. Chicos, no importa, no se fijen de apariencias. No se fijen de apariencias, háganme el favor. Es más, si por mí fuese, chicos, yo me. Entonces, si ustedes quieren más credibilidad, entonces, ¿qué? ¿He videos más editados? Como la puya, no sé, o con corbata, o simplemente que me vean con fotos con gobernantes. Chicos, por favor, hay cosas muy claras como para que ustedes me las nieguen a mí. Sí, hay cosas muy claras. Entonces yo ya estoy cansado realmente de eso. Yo ahora en adelante voy a seguir hablando las cosas como son. Yo manejaba cierta prudencia para decir las cosas, chicos, la voy a seguir manejando, pero para algunos temas no la voy a manejar. Porque es que entre más yo evito, más me pasa. Si yo hablo de Medellín es un problema. Si yo hablo de Antioquia es un problema. Si yo hablo de los paisas es un problema. Todo es un problema. Desde insultar a Medellín como ladrillín hasta irse de pronto al pasado por narcotráfico. O sea, entonces, ¿qué es lo que están hablando si el Valle, el Cali también tuvo un cartel? Y todo, desde el Atlético Nacional que lo vienen infundiendo en bobadas hasta Millonarios y el América, por favor. El actual Junior está metido en eso. Entonces, ¿qué hablamos si tenemos un palo aquí en este ojo? Colombia no tiene derecho a juzgar al paisa. Y ojo que tampoco yo estoy juzgando al país. Yo estoy tratando de resaltar lo bueno de todo el país. Por eso hay gente que se confunde y dice, ve, yo, si es que tú hablas bien de Barranquilla y después hablas mal. No, señores, yo nunca he hablado mal de Barranquilla. Siempre exalto, pero cuando voy a hablar las cosas por mejorar, yo no digo que es la peor, sino que digo, ve, me gustaría que Bogotá tal, me gusta. Siempre he sido así. Siempre he sido así. Entonces la gente se llena de rabia. ¿Por qué? Porque como el Atlántico, por ejemplo, no tiene lo que tiene Antioquia, entonces muchos paisas cuando sacan a relucir lo que tienen, su grandeza, los logros, se sienten mal, se sienten aplastados, humillados, ultrajados. ¿Por qué? Chicos, si ustedes quieren tener lo mismo, trabajen, tengan logros, pero dejen de estar mirando, criticando. Ah, es que el paisa se cree mucho, que se crea, créanse en ustedes también. Pero es que el paisa saca un título, saca un logro, construye algo y todo es un problema. Desde un tema que es supremamente parcial, se meten así ladrillín. Chicos, Medellín es una ciudad café, sí señores, pero es que Medellín es la ciudad, y les voy a decir con sinceridad, es una de las ciudades más variadas arquitectónicamente en América Latina. Porque eso tiene aquí de todo. Váyanse para el poblado, miren las hormas, miren los materiales, las herramientas. Allá hay acero, allá hay cristal, allá hay vidrio. Lo mismo en el centro, las formas de las avenidas. Todo lo que hay aquí en Medellín es súper chévere, pero es que como la gente se deja guiar de un dron, por eso es que yo, está bien, yo quiero tener un dron, chicos, pero no se dejen guiar de un dron. Un dron tampoco muestra la perspectiva de calle. La mayoría de ciudades desde el aire hasta se ven bonitas, pero vaya, camínelas. Aquí en Medellín usted camina el poblado y eso es espectacular por la arborización, la forma en que tiene la infraestructura, la zona, todo. Pero es que si desde el aire la gente va a mirar qué, un color. Pero chicos, si ustedes ven bien, ahí hay todos los colores. Desde el azul, el negro, el blanco, ahí hay de todo. Pero como claro, la gente quiere igualar el progresismo de Dubái, entonces como no nos parecemos a esos desarrollos, entonces somos ciudades que no somos modernas. No, chicos, por favor. O sea, con toda sinceridad les comento pues. Y con todo amor les digo, dejen esa envidia, dejen ese rencor, dejen esa falsedad que manejan aquí. Muchas personas de otras regiones del país están aquí solamente para cuando saco videos de Medellín venir a criticar. Cierto, cierto, es así y no me lo pueden negar. Como ya se los dije en el video también pasado, hay gente en el país que quisiera ver al paisa caído. Y eso suena feísimo, pero es verdad, ¿por qué me lo niegan? Si yo ya lo viví en el Valle del Cauca, cuando fui, me lo dijeron, vea, aquí hay mucho valluno, que si por ellos fueran, se comían vivo al paisa. ¿Qué son esas palabras? Yo me quedé callado. Yo le dije eso a mi prima no me paró bola, me dijo, ah, deje pararle bolas a eso. Yo dije, vea, ¿por qué aquí hay tanto odio? Una persona que se encariñó con una de mis primas, que también es del Valle, me dijo la otra vez, óigame, ustedes los paisas se creen mucho, ojalá el Valle tuviera muchas empresas, ¿cierto? Y yo voy a tener empresas. Yo decía, no, pues si esa manera suya de actuar, no creo. Pero él decía, ojalá tuviéramos empresas más grandes, por un lado lo reconoció, ¿cierto? Más grandes, para humillar, para bajarle los humos a los paisas. Durante el recorrido de mi canal he visto costeños diciendo lo mismo. Y como cosa curiosa, el rolo no se queda atrás. Entonces,
Colombia, chicos, Colombia es un desorden. Y mientras el país no reconozca Antioquia, estamos llevados. Yo no quiero volver a ver un comentario así en mi canal. Se los advierto a todos. Puede ser una persona muy parcial, muy buen suscriptor, muy buenos, pero no quiero volver a escuchar pestes, ni de América Latina hacia Medellín, ni de colombianos. Es que nosotros no necesitamos que nos defiendan, como lo decía al inicio, ¿cómo que no? Si usted no defiende lo suyo, mijo, se lo quitan, lo ultrajan, lo por debajean, y yo nunca, eso a mí me hierve la sangre. Entonces, me respetan a Medellín, vengan y conózcanla, y verán que lo que les digo no es paja, no es mentira, no es humo, como mucha gente me ha dicho, aquí no hay nada de humo, Medellín es solo hechos. Vean, ¿por qué Medellín es considerada la número uno en Colombia? Chicos, si ustedes se dan al empresariado, prácticamente de las 10 primeras empresas, la mayoría son paisas. Y el resto, que no figuran en Antioquia, fueron de alguna manera influenciadas por los paisas. Vean la historia de la migración antioqueña hacia Bogotá. Es que Bogotá, gran parte de lo que es gracias a la migración antioqueña hacia el sur. Bogotá se desembotelló, se llenó de ideas. Porque Antioquia en ese entonces, porque el río Magdalena nos iba hasta el interior, se venía prácticamente hasta aquí. Conozcan bien la historia, cuando se construye el puerto de Barranquilla, que ahí también hicieron parte los paisas, ¿sí? Porque son mentiras, hasta los mismos historiadores de Barranquilla en los canales de, por ejemplo, Telecaribe lo han dicho, El Heraldo, todos los de allá han dicho, vean. Nosotros aquí en el río Magdalena hicimos, y Antioquia hizo parte ayudándonos a construir el puerto de Barranquilla. Y desde allá normalmente venían a traer la mercancía mayoritariamente a Medellín. Desde el ferrocarril que empezaba en Puerto del Río y finalizaba aquí en Medellín. Desde aquí se fue todas esas ideas hasta Bogotá. Y hoy hay una empresa que es Ecopetrol, que es del estado, esa no es bogotana. Esa tiene sede allá, pero no es bogotana. Y hay muchas empresas paisas que tienen sede allá, pero... chicos, no son bogotanas, tributan a Bogotá por el lado del centralismo. Desde el empresariado, que es el GEA, que es el grupo empresarial antioqueño, no hay banco más grande que Bancolombia. Y entonces empiezan los envidiosos a decir, el Grupo Aval, pues que el Grupo Aval son cuatro bancos, mijito, estamos hablando de uno solo. EPM, es que EPM siempre busca una cascarita, chicos, EPM es una empresa de reputación, que ahora está en un lío, sí, eso es verdad, eso nadie lo niega, pero EPM es una empresa... con mucho presupuesto, no se va a quebrar y va a recuperarse de esta, porque somos paisas. Ah, que es que el paisa se cree mucho, no, el paisa es, trabaja y lo logra, porque a nosotros no nos gusta hacer las cosas a medias. Aquí en Antioquia hay uno que otro elefante blanco, pero son de privados, si uno se pone a ver, o de administraciones que las empezaron esas obras rápido y no les dio para terminarla ligero, por ejemplo. Entonces, chicos, nosotros aquí, ustedes vienen aquí, todo proyecto que se hace, que se dice, se hace, a excepción de algunos en el área metropolitana. Por ejemplo, el Faro Monarca fue en Sabaneta, no se hizo aquí. Y hay proyectos que se han hecho aquí que son mal hechos, también es verdad. Pero cuando se habla de la alcaldía y la gobernación, esos proyectos están en hoja de ruta para hacerse en realidad. El nuevo estadio, chicos, díganme, ¿qué estadio va a ser como ese? En Colombia no hay un estadio así, no lo va a haber. Y ya, ay, que no, que eso es mentira, que eso no va a ser LED, estos paisas se creen mucho. Por favor, chicos, si eso es verdad... ¿qué es esto? ¿Quieren que les reconozcamos Arena del Río? Porque no reconocen el Atanasio. ¿Qué? Porque ahí es Atlético Nacional, chicos. Esta ciudad está llena de empresas, de emprendimiento. La gastronomía de Colombia es más conocida la bandeja paisa que otra. Y lo pueden preguntar a cualquiera. Pregúnteselo a cualquiera. Las mujeres aquí son muy, pero muy bonitas. Ah, que es que en el Reinado Nacional de Belleza, chicos, son marketing. Porque es que aquí el que maneja la señorita Antioquia es un... es una empresa que no mira a las demás, sino que mira como familiares o como amigos o algo así, rosca como se dice. Pero aquí en Medellín hay mujeres muy bonitas. Que aquí hay prostitución. En toda parte hay prostitución. Ay, amigos, vea. Eso es algo tan horrible realmente que uno dice, pero ¿qué es la envidia? ¿Eso es envidia? Eso no es más que otra cosa que envidia. Y ahora llega Claudia López con eso, es que nosotros deberíamos ser el epicentro. Que porque ellos son los que hacen unicornios. Bendito sea Bogotá. Vea, yo creo que le quedaría más bonito si hubiera dicho, vea, Medellín le queda muy bien, pero nosotros también queremos serlo. Listo. Con eso nos deja claro, por palabras más diferentes, ¿cierto? Más alternas, que Bogotá quiere tener los mismos logros que Medellín y listo. Porque eso mismo lo dijo Gustavo Petro en un video por ahí donde habla él, que él reconoce a Medellín.
y que Bogotá pueda hacer las cosas más que Medellín. Imagínense cómo se va a sentir Bogotá en su momento tan, tan atrás, que dice que podemos hacer las cosas mucho mejor. O sea, Medellín tiene cosas que Bogotá no tiene. Y no es solo el sistema metro. Por favor, Medellín no es solo metro, es moda. Ustedes saben que Medellín es la capital de la moda por los textiles, por la industria textil que tuvo esta ciudad, que tiene esta ciudad. Aquí se consigue la ropa más económica. La mayoría de comida que usted come, como empaquetados, todo esto sale de aquí. Ah, pero es que se saca a otras regiones, chicos, porque así es el centralismo y porque así nos toca. Pero Antioquia tiene partes donde se puede explotar el ganado, porque es que es una región, vea, natural, grande, extensa. Vea, ustedes acá pueden ver para atrás, todo esto por allá, hay fincas de Colanta, una empresa que es antioquena. Ah, que es que alquería, que es que. Listo, bien, Bogotá tiene también su lechería y todo, pero es que Colanta es una de las empresas, de las primeras empresas. ¿Por qué les duele reconocer cosas, por favor? ¿Por qué les cuesta tanto a los colombianos admitir que Medellín es la número uno? Es la número uno. Bogotá, ah, que es que Bogotá tiene más PIB, que mientras tenga PIB, más población y sea la capital, va a ser la mejor. Falso, falso, porque hay muchas ciudades en el mundo que no son capitales y son peores que la segunda y la tercera más importante de ese país. Ustedes elegirán si se van a quedar con el cuentico de que porque son la capital, mientras Medellín vea volando, volando, volando. Y a mí no me sorprende que en un futuro Medellín le haga tanta frente a Bogotá, tanto frente a Bogotá, que esto no tenga prácticamente ningún versus, de verdad. Y Antioquia, con esa salida al mar que tiene, con las ciudades que están creciendo, Río Negro, Apartadó. Pues es que Antioquia, chicos, es de respetar. Nosotros aquí no estamos hablando les paja a la gente. ¿Sí? Reconózcanlo, amigos. Reconózcanlo. No cuesta nada. No cuesta nada. Todo lo que hay aquí, si se pueden ver, desde los periódicos hasta los alimentos, desde los electrodomésticos AC, una nevera, yo qué sé, desde una moto que se ensambla en Copacabana, aquí en Antioquia, todo eso, chicos, reconózcanlo, aplaudan a Medellín, porque mientras eso no suceda, aquí va a seguir habiendo odio, xenofobia y envidia, porque eso es lo que hay. Y Medellín es la número uno en Colombia. Y el PIB que ahora tiene Medellín, para el tamaño que tenga Bogotá, cuando tenga el tamaño de Bogotá. Créanme, chicos, que va a ser más poderosa, porque es que Medellín tiene mucho para lo que tiene como población y geografía. Créanme que sí. Desde el deporte hasta todo lo demás, chicos, este departamento ha dado muchísimo a este país. Así que, ojo, pues,